Dime cómo controlas tu nivel de estrés. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo una clase increíble. Esta es la primera parte de este gran video. Hoy les tengo un chaleco precioso. Me encantan las cosas diferentes, las cosas que no sean tan iguales, ¿verdad? Este chaleco, vean, voy a levantar tantito, tiene una parte de tejido, bueno, todo es tejido en crochet de engancho, pero esta parte es caladita y esta parte es una parte cerrada. Como ven, está bien bonito, me encantó. Aquí atrás la espalda tiene un poquito de calado, está bien bonito. Quiero que se lo tejan todas, porque está muy bonito, nada más que sí, tuve que hacer parte 1 y parte 2. Así que no se pierdan el próximo video, porque va a salir la segunda parte de este gran video. ¿Sí, hermosas? Oigan, ¿qué tal la pregunta que les lancé cuando iniciamos el video? Dice, dime cómo controlas tu nivel de estrés. Díganme cómo lo controla. Fíjense que todo mundo tenemos estrés. Hay estrés, hay reales, imaginarios. ¿Qué pasa cuando a veces estamos preocupadas y nosotros nos estamos imaginando cosas que a veces no existen, y esos son los imaginarios que decimos y nos ponemos más estresadas y más nerviosas? Por ejemplo, cuando se va nuestro hijo de viaje, ¿no? Ay, Dios mío, no me habla, ¿y qué pasaría? ¿Y si chocó? ¿Y si le pasó esto? ¿Y si no tiene ayuda? No, pues yo creo que yo me voy a tener que ir. O sea, empieza uno a imaginarse tantas cosas, a hacerse tantas historias que no son reales, ¿verdad, hermosas? Así que no tenemos que preocuparnos, tenemos que mantener nuestro nivel de estrés. Fíjense que yo les decía que a veces hay reales e imaginarios. Toda la gente necesitamos un nivel de estrés, porque no podemos vivir sin estrés. Siempre tenemos que tener un nivel básico para poder vivir, ¿sí, hermosas? Pero nosotros tenemos que controlarlo, ya sea que se nos puede subir mucho el nivel de estrés o se nos puede bajar. Entonces tenemos que estar siempre en un nivel para poder llevar todas nuestras actividades cotidianas del día, ¿verdad, hermosas? Oigan, acuérdense que si nosotros estamos bien, tenemos una buena actitud, contagiamos a toda la gente de esta buena actitud. Entonces hay que controlar nuestro estrés, sentirnos bien, sentirnos contentas, estar tranquilas, desarrollar nuestras actividades con calma y bien. Acuérdense que nosotros, nadie nos va a siempre vamos a decir, yo estoy contenta porque estoy haciendo lo que a mí me gusta, ¿sí? Y nadie va a perturbar esta felicidad que yo tengo, ni nada, ningún estrés va a perjudicarme en esta manera de vivir mía. ¿Sí, hermosas? Si ustedes están haciendo lo que a ustedes les gusta, si ustedes están tranquilas y todo, hay que mantenerlo, ¿sí, hermosas? Y ayudar a la demás gente a que no lo tenga, ¿verdad? Porque luego también la gente nos contagia del estrés y no vamos a permitir que nada cambie nuestra forma de estar, de tener una buena actitud positiva, ¿sí, hermosas? Bueno, pues vamos a dar la clase, vamos a empezar a tejer, está bien bonito. Les voy a poner un diagrama para que ustedes se guíen más fácilmente, y pues les voy a dar la lista de materiales y empezamos. Y acuérdate, hermosa, hay que medir nuestro nivel de estrés, no hay que permitir que se eleve o se baje, ¿sí, mis reinas? Bueno, pues entonces cuanto antes háganse un rico cafecito y empezamos la clase. Para tejer este chaleco van a ser 400 gramos de hilaza diva. Miren, es una hilaza muy linda, es una seda. 400 gramos de diva y un gancho del número 3 o 3.5, dependiendo como ustedes tejan. Ahorita les vamos a dar las direcciones y los teléfonos de las tiendas donde pueden hacer sus pedidos. Se los enviamos hasta la puerta de su casa. Empezamos. Haz tu pedido y te lo enviamos hasta tu casa. Tenemos pago con tarjeta y PayPal. España, Estados Unidos y resto del mundo, www.lauracepeda.es. México, www.lauracepeda.mx. Ahora desde mi tienda online, www.lauracepeda.es, tus pedidos son enviados por avión y DHL. Estados Unidos, 72 horas, Europa, 48 horas, América Latina, en 72 horas. Antes de iniciar el video, les voy a hacer un pequeño diagrama para que se les facilite. Miren, vamos a trabajar tres piezas primero.
Ya luego en la segunda parte, en el otro video, vamos a hacer el rombo que va metido aquí en esta parte de acá. Primero vamos a tejer el primer frente, vamos a tejer para talla pequeña 60 cadenas, ¿sí? Si ustedes quieren talla más grande, necesitan poner más cadenitas aquí y más vueltas. Bueno, vamos a hacer 60 cadenitas y vamos a tejer 25 centímetros. De aquí a acá vamos a tejer de largo. Ustedes todo le pueden cambiar, pueden poner 25 centímetros de alto. Al llegar a nuestros 25 centímetros de alto, que van a ser 42 vueltas de nuestra puntada, vamos a disminuir aquí en nuestra sisa, vamos a disminuir dos puntos, en la siguiente vuelta uno y uno, ¿sí? Vamos a seguir tejiendo con la misma puntada. Aquí en la parte de nuestro cuello vamos a quitar un punto al iniciar, un punto menos al empezar. Es uno menos al iniciar, un punto menos al empezar, hasta tener 8 centímetros, ¿sí? Y ahí paran. Si ustedes necesitan más vueltas para llegar a su hombro, pueden seguir tejiendo, ¿sí? Más o menos aproximadamente el mío mide de aquí a acá 27 centímetros. 27 centímetros, ¿sí? Bueno, cuando ya tengamos nuestro primer frente, nos vamos a ir a tejer nuestro otro frente. Podemos empezar a tejer este o este. Aquí vamos a iniciar con 3 puntos y vamos a ir aumentando en una vuelta un punto y en una vuelta 2, en una 1, 2, 1, 2, hasta tener de aquí a acá 60 puntos. Serían 60 puntos, que son los 60 que recuperamos de acá, ¿sí? Y vamos a disminuir lo mismo que disminuimos acá. Un punto, uno menos, uno menos, uno menos por vuelta. Y aquí vamos a disminuir igual. 1, 2, 1, 1, ¿sí? Tener las mismas vueltas, la misma medida que nuestro primer frente. En la espalda vamos a tejer igual 60 cadenitas. 60 cadenitas y vamos a tejer, vamos a aumentar lo mismo que acá. En un punto vamos a aumentar, en una vuelta 1, en 2, 1, en 2, en todas las vueltas hasta tener 120 puntos. Acuérdense, son 60 de un frente y los 60 del otro frente. Aquí yo ya disminuí más este pedazo, ya no disminuí tan poquito. Creo que son 8 disminuciones. Ahí van a ver ustedes en la clase cómo disminuimos para que nos quede un poquito más escotada nuestra espalda. Aquí cambié la puntada. En esta parte de acá vamos a tejer en puntada caladita, como les indico en la clase. Cuando ya tengamos nuestras tres partes, vamos a coser esta, la vamos a voltear hacia acá. Hagan de cuenta, aquí tengo un pedacito cortado. Está así, la vamos a voltear acá y la vamos a coser en este extremo, ¿sí? Y esta, que sería esta, la vamos también a poner aquí y vamos a coser únicamente este extremo, ¿sí? Para poder pegar nuestro rombo que les indico en la segunda parte de nuestro video, ¿sí, hermosas? Y al final unimos los hombros y tejemos toda la orillita como yo les indico en la clase. Espero les quede muy bonito y que esto les haya servido un poquito. Empezamos. De nuestra hilaza vamos a iniciar tejiendo una cadenita. Miren, la primera se aprieta y esa no se cuenta. Ahorita les voy a decir más o menos cuántas voy a tejer yo para tener. Vamos a empezar a tejer nuestro frente. Entonces vamos a tejer. Si tejemos una cadenita a lo ancho de nuestra cadera, nuestro frente debe de ser la mitad. Bien, yo ya hice, más o menos debe de medir mi frente unos 24-25 centímetros. Tejí 60 cadenitas. Acuérdense que estamos tejiendo una talla S, talla pequeña. Tejemos dos cadenitas más. Iniciamos tejiendo en la tercera, 1, 2 y 3. Tomamos la parte de abajo de la cadena y vamos a tejer puntos altos, pero de dos sacadas. Uy, acuérdense, abajo,
todos deben de ser abajo, porque si una las ponemos arriba y otras abajo, entonces nos pueden aumentar o disminuir los puntos, ¿sí? Así nos vamos a ir toda la vuelta. Bien, quiero que vean que ya la cadenita tejida aumenta un poquito, ¿eh? Bueno, vamos a seguir tejiendo. Cuando terminemos nuestra vuelta, volteamos más o menos unos 25 centímetros. Procuren tejer siempre parejito, no aflojar o apretar, para que se vea muy parejo nuestro tejido, porque no va a llevar puntada, únicamente así. Tejemos dos cadenitas y miren, vamos a tejer el mismo punto. Este hoyito es de la cadena, no lo tejemos. Vamos a tejer en costillita, no vamos a tomar la primera parte de nuestra cadenita, sino la segunda, pero lo vamos a tomar así como inclinadito para coger dos hilitos. ¿Sí? Y tejemos dos, sacamos dos nuevamente. Fíjense cuál es el que cogemos, este y este hilito. ¿Ya vieron? Sacamos dos. Este es para que nos quede una costillita en nuestro tejido y se vea bonito, como si fuera una puntada y no se viera tan plano y tan simple. ¿Sí? Así vamos a tejer. Terminamos nuestra vuelta normal y empezamos la otra vuelta y volvemos a coger nuevamente nuestros dos hilos en la parte de atrás de nuestro tejido, ¿sí? Para que nos vaya quedando esta costillita. Vayan contando que siempre tengan los mismos puntos. De esta forma vamos a tejer aproximadamente 25 centímetros. Yo ya llegué a mis 25 centímetros. Bueno, me pasé un poquito. Ahora vamos a empezar a disminuir para formar nuestro cuello V. Entonces vamos a poner un marcador aquí para que sepamos que a partir de aquí estamos disminuyendo, ¿sí? Esta es la última vuelta que tejimos normal. Y de este lado también vamos a marcar y vamos a formar una pequeña disminución para la manga, ¿sí? Aquí vamos a rematar dos puntos y luego en la otra vuelta uno y uno. Yo les voy a ir diciendo. A ver, aquí del lado del amarillo más fuerte es nuestro cuello V. Entonces vamos a tejer nuestras dos cadenitas de inicio. Nos saltamos. Este hoyito es de la cadenita. Este es el que nos vamos a saltar y hasta acá. Yo siempre tejo el que sigue. Yo siempre me salto hasta el segundo para que no se vea tanto el espacio abierto, ¿sí? Entonces vamos a seguir tejiendo. Ay, pero acuérdense la puntada. Fíjense que les quiero decir un secretito. Como hay que ir cogiendo costillita y ven que hay que coger este hilito y el de atrás, entonces yo doblaba así mi tejido y voy cogiendo este con este. Y es más fácil, porque de la otra manera, a ver, espérenme. De la otra manera tenemos que estar volteando y volteando nuestro tejido y nos tardábamos más. Miren, ahora siguen estos dos. Bueno, ahorita porque estoy tejiendo aquí a través del iPad, pero es más sencillo, ¿eh? Y ahora estos dos. ¿Ya vieron? Entonces como que volteaba yo mi tejido y lo iba yo recorriendo. Y se me hizo más fácil, tejí más rápido. ¿Ya vieron? Entonces háganle así, por favor, hermosas, para que vayan cogiendo la costillita. Y así les va a quedar. Acuérdense, del lado donde tenemos el naranja, vamos a disminuir nuestro cuello V. Y ahorita nos vemos aquí al final, donde está el amarillo verde, para que disminuyamos nuestra sisa. Ya llegué al otro lado de mi frente y aquí, ¿se acuerdan? Vamos a disminuir lo de la sisa. Vamos a quitar dos puntos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a quitar los dos puntos de acá y vamos a tejer el de la orilla, que es la cadenita, ¿sí? Esto es para que nos vaya quedando redondito y no nos quede así como una L. Ahora, en la otra vuelta vamos a disminuir un punto. Acuérdense, tejemos el que sigue
mi costillita, acuérdense que es esta hebrita con esta. Ya les enseñé cómo es más fácil la trampita. Y nos brincamos este. Entonces seguimos tejiendo hasta acá. ¿Sí? Entonces ya disminuimos 2, luego 1 y en la otra vuelta 1. Del lado donde está. No sé que voy a cambiar mi marcador. Porque este color se parece mucho a ese. Voy a poner un azul. Un azul. Acuérdense, del lado azul es la sisa. Y del lado amarillo o naranja es el cuello V. Entonces aquí vamos a quitar 2 y luego 1 y en la otra vuelta 1. Y aquí vamos a ir disminuyendo 1 por vuelta. Un punto por vuelta para hacer nuestro cuello V. Entonces vamos a seguir tejiendo y ahorita que ya termine esta vuelta y la otra, nos vemos para checar lo de la sisa y ya nos seguimos únicamente disminuyendo el cuello V. Miren, al terminar vamos a disminuir así del lado de nuestro cuello. Vamos a dejar este hoyito, es de este, ¿sí? Este es el que no vamos a tejer y vamos a tejer nada más la cadenita. No es cierto, hermosas, acuérdense, vamos a brincarnos el penúltimo. Entonces nos brincamos este, tejemos este, acuérdense que no nos vamos a brincar el de la orilla para poder que no se vea mucho espacio en las orillas. Acuérdense de costillita y la cadenita final. Otra vez volvemos a empezar. 2 cadenitas. Nos brincamos este. Bueno, no, más bien tejemos este y hasta este nos brincamos. Tejemos este y este no. Y acá, ¿sí? Entonces acuérdense, nunca nos vamos a brincar el de la orilla. Vamos a tejerlo y hasta el segundo es el que nos vamos a brincar cuando empecemos la vuelta. Y cuando terminemos la vuelta, nos vamos a brincar el penúltimo, ¿ok? Y de acá, de este lado, ya nada más nos falta quitar 1. Hicimos 2, 1, y ahorita al finalizar nos brincamos 1, y ya nada más nos seguimos disminuyendo nuestro cuello V, que es el lado donde está nuestro marcador naranja. Bueno, miren, ya aquí vamos a seguir disminuyendo para nuestro cuello V, y aquí ya tenemos nuestra sisa. Les hice un pequeñito dibujo, para que no nos hagamos bolas, ¿sí? Este es, miren, son 60 cadenitas, 25 centímetros, ¿se acuerdan? Que va a medir de aquí a acá. Empezamos a disminuir. Acuérdense que el lado donde está nuestro marcador amarillo-naranja es donde vamos a disminuir 1, 1, 1, 1 por vuelta. Y aquí, del lado donde está nuestro marcador azul, vamos a quitar 2, 1 y 1. Nada más, ¿sí? En todas las sisas vamos a hacer lo mismo, en el otro frente lo mismo, en la espalda de los dos lados también. Vamos a seguir tejiendo de aquí hasta acá por 30 centímetros. Fíjense, vamos a ir disminuyendo hasta tener 8. Ya con 8 centímetros nos vamos a seguir hasta completar nuestros 30 centímetros, ¿sí? De todos modos, acuérdense que hicimos el diagrama del inicio para que nos estemos guiando y no nos hagamos bolas. Entonces ahorita yo ya nada más voy a seguir disminuyendo de este lado hasta llegar a los 8 centímetros que tiene que medir esta parte y ya me sigo derecho hasta completar los 30. Bueno, miren, yo ya terminé. Acuérdense que tenemos nuestros marcadores. Esta es nuestra sisa y miren el cuello V, qué bonito quedó. Ya llegando a los 8 centímetros que habíamos quedado, ya nada más me seguí 3-4 vueltecitas más para, ¿saben qué? Aquí yo les había puesto 25 centímetros y aquí 30, pero es muy largo. Ya le medí y tengo más o menos 27 centímetros y 27 centímetros, ¿sí? Así que así le vamos a cambiar a nuestro diagrama, que ven que le habíamos puesto 30, más o menos unos 27, ¿sí? Ahorita esto nos lo vamos a presentar bien limpio. Aquí vamos a rematar un punto por vuelta, aquí van 2, 1, 1, ¿sí? Bueno, este es nuestro frente,
Ahora vamos a hacer el frente de, este sería el frente del lado izquierdo, ahorita vamos a hacer el del derecho, viéndolo nosotros de frente. Miren, amiguitas, para nuestro otro frente nos va a quedar de esta forma. Ustedes dirán que está un poco loca, pero es que hagan de cuenta que este es nuestro completo del frente. Pero vamos a dejar este espacio porque aquí es donde vamos a meter lo de gancho, ¿sí? Entonces vamos a iniciar por 3 puntos y vamos a tejer por 25 centímetros, igual que el otro, pero vamos a aumentar en una vuelta un punto, en una vuelta 2, en una 1, 2, 1, 2, hasta tener nuestras 60 cadenitas con las que iniciamos nuestro otro frente acá y tener nuestros 25 centímetros, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar con 3 cadenitas más 3, 6 cadenitas. La primera la apretamos, nos contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Contamos 1, 2, 3 y en la cuarta iniciamos nuestro primer punto. Acuérdense que estamos trabajando con 2 sacadas. 1, 2 y 3. Voy a dejar este aquí para que lo vean. Así iniciamos, ¿sí? Con nuestro punto de orilla. Volteamos y fíjense lo que vamos a hacer. Nos vamos a guiar con nuestra colita. Del lado de la colita es donde vamos a ir en recto, ¿sí? Entonces aquí no vamos a disminuir. Subimos igual, 2 cadenitas. Y costillita. No se les olvide. Este hoyito no. Este es el que vamos a tejer. Acuérdense de voltear su tejido para poder coger la hebrita de atrás. Yo ya me acostumbré porque le hice así como les enseñé que volteaba, doblaba mi tejido. No, hombre, me encantó porque, miren, se teje más rápido. Entonces, si aquí tenemos 4 palitos, ahora tenemos que tener 5. Este es nuestro 1, 2, 3. Y este sería la cadenita. Y aquí, perdón, es uno antes. En uno antes vamos a tejer 2 juntos. Este va a ser nuestro aumento. Y en la cadenita ya nada más va a ir sencillo. Volteamos nuestro tejido, nos toca volver a aumentar, acuérdense. Al terminar la vuelta y al empezar, vamos a aumentar. Ahora no vamos a aumentar un punto, ahora vamos a aumentar 2. Entonces tejemos el punto que corresponde, más 2 más. Para que no se vea muy amontonado, vamos a aumentar uno ahí, en el primer punto y uno en el segundo. Y a los demás los hacemos sencillos. Ay, Dios mío. Y acuérdense del lado donde está nuestra colita, de ese lado vamos a tejer en recto. Ahí no vamos a aumentar ni vamos a disminuir. Volteamos nuestro tejido y volvemos a tejer aquí normal, acuérdense. Del lado de nuestra colita nos va a quedar esta raya de aquí. Y del otro lado es donde vamos a ir aumentando. Tenemos que tener mucho cuidado, amiguitas, tejeamigas. Tienen que concentrarse. Tienen que concentrarse porque acuérdense que una vuelta aumentamos 1 y en otra vuelta aumentamos 2. Y ya sé cómo le vamos a hacer. Cuando vayamos de aquí para acá, vamos a aumentar 1. ¿Sí? Cuando tejamos el aumento al final es 1. Un aumento. Y cuando lo tejamos al principio es donde vamos a hacer 2, ¿sí? Entonces aquí 2, 1 y 2. Y en el siguiente punto otros 2 para aumentar 2 puntos. ¿Sí ya me entendieron, hermosas? Cuando empecemos nuestra vuelta vamos a aumentar 2. Y cuando la terminemos, nada más 1.
nada más de este lado donde no tenemos hebrita, donde está la colita, la hebrita, es donde nos vamos a seguir en recto. Aquí ya iríamos así. Vean cómo está el diagrama en recto. Y aquí es donde vamos a ir aumente, hasta llegar a 60. Ya llegando a 60, nos podemos seguir derecho hasta tener nuestros 25 centímetros. Bueno, miren, para que no nos equivoquemos, volví a poner los marcadores del mismo color que en el otro frente. Acuérdense que el amarillo va a ser la parte de nuestro cuello V y el azul es donde vamos a disminuir nada más los 3 puntos para la sisa. ¿Sí? Acuérdense que empezamos con 3 puntos y vamos aumentando en una vuelta 2, en una 1. Aquí se ve, miren, 2 y en la que sigue nada más 1. Y así nos fuimos aumentando y nos faltaron como 4 vueltecitas más para cumplir la misma medida del otro frente. ¿Sí? Vamos a seguir tejiendo de la misma forma que el otro. Miren, aquí tengo el otro para que lo vean. Y lo voy a poner encima. Acuérdense que uno va a ir en pico. Aquí está nuestro marcador amarillo y amarillo. La única diferencia que va a tener es que va a tener esta diagonal sin tejer, ¿sí? Que ahorita van a ver qué bonito queda. Entonces ahorita nos vamos a ir disminuyendo hasta tener las mismas vueltas que este lado. ¿Sí, hermosas? Y para luego seguirnos con nuestra espalda. Bien, amiguitas, antes de empezar nuestra espalda, la vamos a hacer de esta forma. Fíjense, este frente va ahí como quien dice así, ¿sí? Puesto al revés. Y esta inclinación va a ser de este lado. Porque acuérdense que en este triángulo que no nos queda tejido, es donde vamos a meter todo nuestro tejido en gancho encalado, ¿sí? Bueno, entonces vamos a iniciar tejiendo nuestras 60 cadenitas, como iniciamos acá, 60 cadenitas, y vamos a ir aumentando como aumentamos acá. ¿Se acuerdan cómo aumentamos? Que aumentamos en un punto, ay, está al revés, con razón lo veo raro. En un punto, en una vuelta aumentamos uno, en otra dos, uno, dos, uno, dos, hasta tener la inclinación, ¿sí? Aumento. Aumento una vuelta con uno y en la siguiente dos, ¿sí? Entonces vamos a ir aumentando, del otro lado nos seguimos en recto hasta tener las mismas 42 vueltas que hemos tenido de acá a acá y aquí a acá. 42 vueltas, hacemos nuestra misma disminución que hemos hecho en nuestra sisa de los dos lados y nos seguimos en recto hasta tener la misma altura que tenemos aquí, ¿sí, hermosas? Para que nos quede igualito. Entonces vamos a seguir tejiendo con la misma puntada. Ya que tengamos nuestras tres partes, ya les voy a enseñar a tejer la parte. Lo quiero unir para que ustedes más o menos tengan una idea y vean cómo le vamos a meter aquí. Va a quedar un triángulo tejido calado en como rombo, va a quedar calado con gancho, va a quedar hermoso. Entonces vamos a echarle ganas, hermosas. Iniciamos nuevamente nuestras 60 cadenitas. Y empezamos con la misma puntada, aumentando. Vamos a tener que llegar hasta, si son 60 de este lado y 60, hasta llegar a 120 puntos. Acuérdense, aquí tenemos que tener 120 puntos. ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a empezar a tejer nuestras 60 cadenitas, nuestros 60 puntos altos. Acuérdense, estamos trabajando de dos arcadas y vamos a empezar a tejer nuestra costillita, ¿sí? Pues, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Les gustó la clase? Esta es la primera parte. Acuérdense, hermosas, no se pierdan el próximo video que les voy a enseñar la segunda parte de este gran chaleco, ¿sí? No se la pierdan. Oigan, quiero decirle a mis amiguitas de Toluca que ya voy a estar muy pronto ahí. Vamos a estar 5, 6 y 7 de septiembre en el Hotel Radisson del Rey. Acuérdense, ahí tenemos una cita a todas mis amiguitas de Toluca y a sus alrededores, no se la pierdan, va a estar increíble. Y prepárense, mis amiguitas de Querétaro, porque vamos a estar del 27 al 29 de septiembre ahí en el Hotel Real de Minas Tradicional, que está junto a Plaza de Toros. Avisen a todas las comadres que voy a estar yo ahí, que las voy a estar esperando a todas mis amiguitas, mis paisanas de Querétaro, ¿sí? Hermosas, pues no me queda más que decirles que las quiero muchísimo, que sean felices, que midan su nivel de estrés,
Y que acuérdense de mandar todos sus comentarios. Díganme cómo ustedes controlan su estrés. Sí, hermosa, me va a gustar mucho leer todo lo que ustedes me escriban. Oiga, y acuérdense de suscribirse a mi canal de inglés. Acuérdense que las quiero mucho y no olviden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Y si lo puedes soñar, lo puedes tejer. Nos vemos, hermosas. Bye.